Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Bueno, jóvenes, vamos a entrar algo diferente. Tenemos una hora nada más. Así que vamos a empezar rápidamente. Compartiendo la pantalla. Un poquito que hasta ahorita. Está la mayoría, creo que sí, ¿no? Está la mayoría aquí. Son 17, pero bueno. Ahí regresando. Tenemos a 3, 6, 9, 10, 11, 12. Profesor, buenos días. Y buenos días. Está 5, bueno, está. Recuerden que hoy día hay práctica. Entonces vayan abriendo su plataforma DataCole para que no, luego no haya problema. Vayan abriendo su plataforma DataCole. La práctica todavía no está, todavía no la he colocado, pero vayan abriendo para que luego no diga problema, que se demora ni nada de eso. Siempre hay que prevenir. Entonces, hola. Bueno, el tema de hoy día son los derechos humanos. Ya tenemos una imagen, un periódico importante, donde está toda la lista de los derechos, ¿no? Ya está. El 10 de diciembre del 48 se firma la Declaración de los Derechos Humanos. París, Francia. Ahí queda la Declaración de los Derechos. Bueno, después de tanto tiempo, los derechos han ido mejorando, que han ido expandiendo. Entonces, en ese aspecto, hay muchas cosas nuevas que surgen. Por ejemplo, derechos humanos, ¿no? Fueron introducidos por las injusticias, ¿no? La tortura. Me acuerdo en mis buenos tiempos cuando el profesor tenía palo. Y si no le respondía a los orales, para que te acuerdes, te daba un palazo. Si eran buenos tiempos, ¿no? Bueno, también tenemos la esclavitud, la arbitrariedad. Son los tres pilares que van a dar como inicio los derechos. Esto viene desde antes del 48, por si acaso. Por eso dice introducción, ¿no? La tortura, la esclavitud, la arbitrariedad traen como consecuencia estos derechos humanos. Luego tenemos aquí definición. Nos dice lo siguiente: los derechos humanos son las facultades propias, ¿no? Facultades de cada uno, que permiten el desarrollo de la persona. Permiten el desarrollo de la persona. Entonces hemos visto la definición de derechos humanos. Son las facultades propias que permiten el desarrollo de la persona o individuo, si quieres poner así, ¿no? Dan obligaciones del Estado. Le dan una obligación, ¿no? Le ponen un stop, un límite al Estado para que no abuse, ¿no? Su importancia, como muchas, puede variar también, nos dicen, erradica, ¿no? Defiende las relaciones entre los individuos, delimita el poder, más importante. Define las relaciones entre los individuos y delimita el poder, que el Estado no se pase, pues, no se sobrepase, digamos, no se exceda, ¿no? Entonces, por eso surgen los derechos humanos. En eso, más que todo, radica su importancia. Delimita el poder, ¿no? Ahora, los derechos han presentado características con el tiempo. Sí, tenemos acá 5 características, ¿no? Universalidad, ¿no? Este derecho nos dice que los derechos humanos, no importa el tiempo o el lugar, se van a dar, van a estar ahí presentes, ¿no? En cualquier tiempo y lugar, país. No hay país que no, bueno, no. No hay país ni lugar donde los derechos no están. Segunda característica, o sea, universales. Integrales y complementarios. Cada derecho, nos dice, se relaciona.
Derecho a la vida está relacionado con derecho a un nombre, ¿no? Entonces, tiene relación los derechos, se relacionan, se integran entre sí, ¿no? Tercera característica, son irrenunciables e imprescindibles. Esta característica nos dice que nadie puede renunciar a sus derechos. Olvídate, no puede renunciar. Luego, siguiente, inalienables o inviolables, ¿no? Los derechos no pueden ser violentados. O sea, ningún Estado ni institución puede violentar los derechos, puede estar por encima de los derechos. No, no se puede. Imposible, ¿no? Es un pacto de las Naciones Unidas. Por eso es bien difícil, ¿eh? Imposible prácticamente. Luego, siguiente característica. Los derechos humanos son susceptibles, no son susceptibles, ¿no? Aquí nos dice que no importa el tiempo ni la circunstancia. Se aplica lo de ellos, se dan, ¿no? No pueden ser suspendibles, ni temporalmente, ni por ninguna circunstancia, no. Están ahí los derechos. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Luego tenemos aquí. Bueno, ya hemos visto la introducción, porque se da la tortura, la esclavitud, la definición, la importancia, las características, que son cinco. Clasificación. Tenemos acá según su naturaleza, según los sujetos y según el momento histórico. Según la naturaleza, derechos civiles, ¿no? Para los ciudadanos. ¿Cómo rendir? Cómo comportarse dentro de la sociedad. Derechos políticos, ¿no? Le compete más a la política. ¿Cuáles son sus derechos, sus límites, hasta dónde pueden llevar? Derechos económicos también, derechos sociales y derechos culturales, ¿no? Todo esto, derechos, pertenecen a la clasificación según su naturaleza. Y cuando hablamos de la segunda clasificación, según los sujetos, hay derechos individuales, colectivos y del pueblo, ¿no? Los colectivos, por lo general, son los que están en algunas instituciones, y del pueblo ya es algo general, ¿no? Como está la basura. Entre otros. ¿Ya? Son los derechos según los sujetos, pueden ser individuales, colectivos o del pueblo. Y luego lo que nos interesa a nosotros es los derechos, clasificación según el momento histórico. Tenemos acá los derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Que han dado en base a las. Al momento histórico, a las etapas, a lo que exige la población. Tenemos aquí. Primera generación, derecho de primera generación. Entonces aquí. Estos derechos surgen durante la Revolución Francesa, ¿no? Primero derecho. Todos estos derechos que ves aquí surgen según la Revolución Francesa. La primera generación está integrado por los derechos civiles y políticos, ¿no? Puede ver aquí, civiles y políticos. Aquí están los dos. ¿Ya? Los derechos de primera generación son individuales, o sea, para el individuo. Individuales. Estos dos individuales. Tenemos el derecho a la vida, a la justicia, la
la seguridad personal, a la libre opinión, a la libertad de expresión y pensamiento, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, pertenecer a algún club, a la libertad de participación política, a la libertad de integridad personal, a las garantías jurídicas y a la propiedad. Todos estos son derechos individuales. Bueno, luego de eso, pasa el tiempo, ¿no? Y aparecen nuevas necesidades que incorporan nuevos derechos. Y estos nuevos derechos son los siguientes. Vemos aquí, los derechos de segunda generación surgen gracias a la revolución industrial. ¿Ya? La revolución industrial. ¿Ya? Estos derechos, nos dice, son de tipo colectivo. ¿Ya? O sea, son para grupos ya. ¿Ya? Son para grupos, ¿no? Mejoran la calidad de vida, ¿no? A diferencia de la primera generación. Mejora la calidad de vida, ¿no? Está integrado para el aspecto social, económico y cultural, ¿no? Como puede ver tú acá. Social, económico y cultural. Mira cómo lo va integrando, ¿ah? ¿Eh? Y este es colectivo, ¿ah? ¿Eh? Entonces estás viendo tú. Primera generación son civiles y políticos y individuales. El lado de la segunda generación son económicos, sociales, culturales y colectivos. ¿Ya? Y nos dice aquí, mejora la calidad de vida, integra los aspectos social, económico, cultural. Aquí tenemos el trabajo con sus derechos al salario, a la salud, derecho al descanso. Bueno, tienen sus 20 minutos. No deberían, pero bueno. Al descanso, a la sindicalización, ¿no? A pertenecer a un sindicato. Derecho a la huelga. Sí, puede ser huelga, sí. Derecho a la vivienda. Derecho a la alimentación. Derecho a la educación. Y derecho a la cultura, ¿no? Estos son los derechos de segunda generación. Son colectivos, ¿no? Ahora, luego de eso, siglo XX. Derecho de tercera generación. Tenemos lo siguiente, ¿no? Surgen en estos tiempos, siglo XX, este tiempo, ¿no? A pedido de la necesidad de cooperación. Los derechos de tercera generación surgen a pedido de la necesidad de cooperación, ¿no? Son los derechos del pueblo. Lo dice acá, consolidan las anteriores generaciones. Ya que esta tercera generación consolida todo esto. Todo esto que está acá. Esto. ¿Ya? Lo dice acá. Son derecho a la paz, derecho a la autodeterminación de los pueblos, al respeto del patrimonio, al derecho de los pueblos, al medio ambiente sano. Esos son los derechos de tercera generación. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, sí, ¿cómo es? Ya. Entonces, vamos con las preguntas preguntonas. Ya les dije que vayan a ver. Profesor, ¿sí? Un ratito, puede volver a la primera, por favor. No, porque tenemos una hora, pero puedes ver el video, no te preocupes, porque acá se ve los videos, para eso nosotros subimos los videos. Así que no te preocupes. ¿Ya? A ver. Vamos a ver aquí, bien rápidamente. Cuarto, quinto, secundaria. Y vamos a ver.
Yesari. A ver, Yesari. Yesari, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, a ver. ¿Cuál es el motivo por el que surgen los derechos de la primera generación? ¿Cuál es el motivo por el que surgen los derechos? A ver, ya estaría a la una. Ya estaría a las dos. Ya estaría a las tres. ¿La Revolución Francesa? Exactamente, ya estaría la Revolución Francesa. Ya estaría, ¿no? Revolución Francesa. A ver, ya. Seguimos aquí rápidamente. A ver, Jairo. Sí, profesor. A ver. Tenemos aquí. A ver. ¿Cuáles son las injusticias por las que surgen los derechos humanos? ¿Cuáles son las injusticias por las que surgen los derechos humanos? A ver, Jairo. Jairo a la una. Jairo a las dos. Jairo. Esclavitud. Arbitrariedad. ¿Cómo? Esclavitud. Ah, ¿qué más? Toruta. ¿Qué más? Arbitrariedad, está bien. Jairo Romero. A ver, Clavijo. A ver, Clavijo. ¿Estás ahí, Clavijo? Clavijo, sí, sí. A ver. Ya. Tenemos lo siguiente. A ver. ¿Cuántas características presentan los derechos humanos? ¿Cuántas? Cantidad. A ver, Clavijo a la una. Clavijo a las dos. Y Clavijo a las tres. A ver tu respuesta, Clavijo. Nada. Son cinco. Presenta cinco características. ¿Ya? Son cinco. No te estamos preguntando cuáles son. Eso va después ya. ¿Cuántas dijo, profe? No lo escuché. No. Son cinco características. En el mapa conceptual, ahí están las cinco características. Vamos a ver rápidamente. A ver. A ver, Jefferson. Sí, profe, estoy aquí. A ver, Jefferson. No, dice aquí. A ver. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos, Jefferson? Jefferson, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? A ver, Jefferson. ¿En tres grupos? ¿Y cuáles son, pues? Nunca dije cantidad, dije cuáles son. ¿Derechos económicos, sociales y culturales? No, viejo. Esas son subclases. Estamos hablando de clases. A ver, vamos a ver, a ver. ¡Yasmín! ¿Yasmín? Sí, profesor. A ver, Yasmín. ¿En qué consisten los derechos, la característica? Inalineables, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste las características de los de derechos humanos inalineables? A ver, Yasmín a la una.
Que no pueden ser violentadas. Violentas. Que no pueden ser violentados. ¿Ya? Y así, ¿no? Seguimos ahí, ¿vale? A ver, Pari, ¿está aquí Pari? Sí, profe. A ver, Pari. A ver. ¿Qué derechos integra? ¿Qué derechos integra los derechos de primera generación? ¿Qué derechos integra los derechos de primera generación? Los derechos cívicos y políticos. Exactamente, cívicos y políticos, Pari. Cívicos y políticos. A ver. Dalila Falcón. Dalila Falcón. ¿Estás ahí, Dalila? Dalila. Soy Diana, profesor. Diana, disculpa. A ver, Diana, a ver. Según los sujetos, ¿cómo se clasifican los derechos? Según los sujetos, ¿cómo se clasifican los derechos? A ver, Diana. Diana, a la una. Individuales. ¿No? Individuales. Más. Colectivos. Sigue, sigue, sigue. O ahí nomás te quedas. Individuales, colectivos y del pueblo. Ya está. Individuales, colectivos y del pueblo. Exactamente, Juliana Falcón. A ver. Vamos aquí, a ver. Luana. Luana. A ver, Luana. ¿Cómo? ¿En qué consiste la característica universal de los derechos humanos? ¿En qué consiste la característica? ¿En tiempo y lugar? A ver, ¿en tiempo y lugar? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver el tiempo y lugar? ¿Qué tiene que ver el tiempo y lugar? Hay que explicar, pues. ¿Ya? Nos dice que no importa el tiempo o lugar, los derechos son universales. ¿Ya? Van a, los derechos van a estar en cualquier lugar y en cualquier tiempo. ¿Ya, Luana? ¿Ya? Vamos a... El hecho de que yo ponga abreviado. ¿Ya? Vamos a considerar que ya, Luana, porque está ahí. Pero no, el hecho de que se ponga abreviado es porque los esquemas son abreviados. Pero yo te estoy explicando, yo no estoy hablando por las puras ahí, ¿no? Yo no estoy hablando para hacer hora ahí, ¿ya? Entonces tú tienes que anotar, porque uno está quedando grabado en el esto, ¿no? Yo te puedo preguntar, ¿en qué consiste la característica universal? ¿No? Y tú me vas a poner tiempo y lugar. ¿No? ¿Ya? Tu papá va a venir amargo a mí, pa, pum. Señor, vea el video, ahí yo le he explicado, ¿no? Y si no, lea en qué, cómo son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales, ya, yo no los hago para facilitar la vida, sino que ahí se resume y se detalla la información, una parte expositiva. Tenemos acá, a ver. Carlos Smith. A ver, Carlos, ¿estás ahí? Carlos. Carlos, a la una. Carlos a las dos. Carlos a las tres. No está Carlos. A ver. Seguimos ahí. A ver. A ver. Yasmín Vega. A ver, Yasmín Vega. A ver. Yasmín, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Cómo,
¿Qué acontecimiento se da? ¿Qué acontecimiento histórico se da para que surjan los derechos de segunda generación? ¿Qué acontecimiento histórico se da para que surjan los derechos de segunda generación? A ver, Yasmina, la una. La revolución industrial. Exactamente, Yasmina. La revolución industrial. ¿Ya? Ese acontecimiento se da, la entera, ¿no? A ver, Cristian Minaya. A ver, Cristian. A ver, Cristian, a la una. A ver. Cristian, ¿en qué consiste la característica? Donde dice complementaria. ¿En qué consisten las características complementarias de los derechos humanos? A ver, Cristian. Cristian, a la una. Cristian, a las dos. Cristian, a las tres. A ver, ¿qué es tu respuesta? Tiene que ver con las leyes. Cuando se dice característica complementaria, quiere decir que los derechos se complementan entre sí. ¿Ya? Se complementan, dependen de otro. A ver. Vamos a ir lo siguiente. A ver. Nicole Medina. Nicole Medina. A ver. Nicole, ¿estás ahí? ¿Nicole? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver. ¿Por qué a pedido de quién, ¿no? A pedido de quién surgen los derechos de tercera generación? ¿A pedido de quién surgen los derechos de tercera generación? A pedido de la necesidad. Exactamente. De cooperación. ¿Ya? Sí, la necesidad de cooperación. Ya está bien, Nicole Medina. A ver. Tenemos aquí lo siguiente. A ver. A ver, Pinares. ¿Está aquí Pinares? Pinares a la una. Pinares a las dos. Sí, profesor, sí estoy aquí. A ver, Pinares. A ver. Los derechos de segunda generación, ¿de qué tipo son? Los derechos de segunda generación, ¿de qué tipo son? A ver. Pinares a la una. ¿Tipo colectivo? Exactamente, Pinares. Tipo colectivo. ¿Ya? Son para grupos de personas. A ver, seguimos ahí. A ver. Toche. A ver, Toche. A ver, Toche. ¿Por qué se dice que los derechos humanos delimitan el poder? Toche. ¿Por qué se dice que los derechos humanos delimitan el poder? A ver. Toche a la una. Toche a las dos. Toche a las tres. A ver, Toche. Porque así evitan las injusticias, Toche, ¿ya? Están delimitando el poder de los corruptos, de los que quieren abusar de los derechos, de los que quieren estar por encima. A ver, Cáceres. Sí, profesor. A ver, Cáceres.
Tenemos aquí, no dice, no. ¿En qué? Un momentito. A ver, ya. Entonces aquí. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? A ver, Cáceres. Cáceres a la una. Cáceres a las dos. Y Cáceres a las tres. A ver, Cáceres, tu respuesta. Bueno, Cáceres. Los derechos humanos se clasifican en tres partes, ¿no? Según su naturaleza, según el sujeto y según el momento histórico. ¿Ya, Cáceres? No te preocupes, ¿ya? Sí, se clasifica en tres partes. A ver, Pari. A ver, Pari. Lo dice aquí. A ver. ¿En qué consiste la característica de los derechos humanos que nos dice son irrenunciables e imprescindibles? A ver, ¿en qué consiste la característica que nos dice que los derechos son imprescindibles o irrenunciables? A ver, Pari a la una. Pari a las dos. ¿Irrenunciables e imprescindibles? Sí. A ver, padre. Ya. A ver, padre. El que no se puede renunciar. Nadie puede renunciar a sus derechos. Ya, padre. No, no puede renunciar. Ya. Supongamos que el profesor te pegue. O profesor, puede pegarme, no hay problema. Tú no puedes renunciar a tu derecho. Ya. A ver. Seguimos ahí. A ver, Pérez, ¿no? Sí, Edison Pérez. A ver, Edison. Sí, profe. A ver, Edison. Los derechos de primera generación. ¿Qué derechos integran? Los derechos de primera generación, ¿qué derechos integran? A ver, Edison a la una. A la vida. No, integran los derechos civiles, políticos y individuales. Ya, Edison. A ver. ¿Alguien más que me haya llamado? Bueno, así está quedando su... Ya, ahora sí, vayan abriendo su plataforma Data College, chicos. Vayan abriendo. Ya. Ya están ahí. Ya. Ahora reinicien porque el examen ya está publicado. Inicie porque el examen ya está ya. ¿Ya? Tú nomás tienes que entrar nada más al examen. ¿Ya? Ahí viene claro que dice ahí. ¿Dónde estamos viendo los horarios? ¿Cómo está quedando? Cuando comienza. Ya, ahí te dice bien claro las indicaciones, lean las indicaciones.
Por si no has leído, dice, la práctica dura 10 minutos. Solo se marca una respuesta. El alumno que no esté con su cámara encendida se le resta 3 puntos. ¿Ya? No sabemos si están ahí con su libro ahí. ¿Ya? Si la pregunta es para completar, se escribe con mayúscula y sin tilde. Ya saben, como el año pasado. ¿No? El año pasado se escribe con mayúscula y sin tilde. Si no, el programa, suácate. Una vez terminado el tiempo, no hay lugar a reclamo. Que ya saben, chicos. Son 16, pero parece que solamente 9, no más está dando el examen. Los que han terminado ya se pueden retirar, ¿eh? El examen todavía, aunque se acabe el Zoom, todavía sigue el examen, ¿ya? Los 10 minutos. Profesor, si dice que dura 10 minutos, ¿por qué a mí ya me dice cerrar? Porque ahí aparece 5 minutos. A mí también, profesor. Ya me está cerrando, profe. Sí, profesor, porque muy... Ahí decía que empezaba de 10 a 35 a 10 y 40. Solo 50 segundos. Todavía no, falta 5 minutos y ya me está cerrando. Sí, profe. Y tiene razón, ¿ya? ¿Ya? Hasta donde han avanzado, ya yo lo voy a considerar entonces. Ah, no, son 5 preguntas, pues. Son 5, ¿cuáles son 5 minutos? Pues son 5 preguntas. Ah, ya. Yo pensaba que era 10 preguntas para ustedes. Son 5 preguntas. Ya, yo pensaba.